vista. Y es que más allá de la escasez de alimentos, la falta de empleo o la inseguridad, esta ciudad venezolana destaca por ser la ruta aérea y terrestre del narcotráfico en el país. Venezuela ha ido sustituyendo poco a poco a los carteles de Medellín y Cali y San Fernando de Apure, dado los enormes predios de tierras abandonadas, sirve como paraíso para las actividades ilícitas. Los militares y los altos funcionarios del desgobierno de Nicolás Maduro son conocidos jefes del famoso Cartel de los Soles, quienes han hecho uso del aparataje gubernamental en todo San Fernando y el resto del estado para cubrir el tráfico de drogas. De esta forma, el miedo, las amenazas, las extorsiones, las muertes y la pérdida de la población juvenil son en el tercer escalón de las peores ciudades para vivir en Venezuela. En conjunto con la treintena de problemas que consume la vida de sus 500.000 habitantes, se le suman tópicos como el narcotráfico y la minería ilegal. La actividad del tráfico de drogas y la violencia que ello trae consigo está anclada a la condición puente que tiene la ciudad. Este territorio sirve como punto directo de conexión entre la frontera Brasil-Venezuela y la Gran Sabana. En ese sentido, se sabe que fuerzas paramilitares y pandillas de alto calibre se pasean con total libertad por el área, dejando una estela de violencia a su paso. La extracción del oro, por otro lado, ha traído consecuencias inimaginables a la flora y fauna de la región. Lo ocupa la capital del país, Caracas, que no solamente es la capital más peligrosa del país, sino que además es una de las tres ciudades más peligrosas de todo el mundo, con una tasa de homicidios de 100 por cada 100.000 habitantes. Por mucho tiempo, Caracas fue privilegiada en comparación con el resto de la nación, por ser la metrópolis donde se concentran los poderes. Sin embargo, ahora ni la capital escapa de la crisis que vive el resto de Venezuela, que va desde escasez de alimentos, medicinas, fallas constantes en los servicios públicos, hasta la escasez de gasolina. Paradójicamente, siendo este el país con las mayores reservas de petróleo del mundo.